Hola familia, soy Roberto Trabajo y estoy muy contento de tener un primer contacto con ustedes. Bien, hablemos a lo que vamos, familia. Yo no soy comerciante, soy cliente y no me interesa comprarle a los grandes almacenes y mucho menos que mañana desaparezcan ustedes, porque no es justo, son 4 millones y pico de comerciantes en Colombia más su familia. Hay una opción muy válida, que es el referendo de derogatorio a la ley anticontrabando. Si queremos, podemos tumbar esa ley, pero para tumbarla tenemos que trabajar muy unidos, como uno solo, hablando de cosas positivas, funcionando como un reloj, es la única manera. Hay otras acciones que voy a hacer, que les invito, que me tienen que seguir, que tenemos que estar juntos porque si no, no vamos a poder lograrla, que es presionar al gobierno una vez que entreguemos las firmas con organismos internacionales. De todo es sabido que Santos lo que quiere es la paz, que lo que está buscando en el fondo es que al hombre lo propongan para Premio Nobel de Paz. Perfecto, eso es lo que quiere. Lo que nosotros queremos es que esa ley no se mantenga como está. La ley está bien escrita, pero ¿qué pasa? Todos sabemos que se mantienen las barreras administrativas donde se discrimina a los pequeños con los grandes. Bien, entonces, la única presión que real tenemos es recoger esas firmas, entregarlas y pedir el apoyo y la veeduría de organismos internacionales. Una vez que se entreguen las firmas, vamos a hacer esa propuesta. Necesito que me acompañen. Voy a convocar a la conferencia de prensa el día que entreguemos las primeras 300.000 firmas. Quiero que nos hace falta que se haga en 10 días. Podemos presionar al gobierno. ¿Qué pasa? Que el gobierno colombiano, por la constitución, tiene hasta 6 meses para que se haga el referendo derogatorio. Si pasa 6 meses a partir de la firma del presidente, pues no se puede derogar la ley por este camino que tenemos. ¿Qué nos toca? Recoger las firmas cuanto antes, convocar a la prensa, presionar internacionalmente para que el gobierno colombiano no se demore todo lo que le dé la gana y nos boicoteen y nos bloqueen el hacer referendos. ¿Qué pasa? Tienen miedo. Y saben que este es un mecanismo de participación ciudadana que puede tumbar la ley y no solo eso, sino afectarles el proceso de paz. Queremos que actuemos juntos. Somos gente de bien. Y como somos gente de bien, Dios va a estar con nosotros en todo momento. Porque los comerciantes colombianos no son delincuentes. No se trata de Santos, no se trata de Uribe, no se trata del que vendrá o el que pasó. Se trata de la supervivencia de ustedes, de su familia y de todos los colombianos de bien. Esos colombianos que nos roban y que compran con su salario lo poco o mucho que pueden comprar. Mañana será peor. Ustedes estaremos luchando no por ustedes, estaremos luchando por este pueblo que es cliente. Si queremos, podemos. Y podemos porque podemos.